Los otros días me largué a caminar por la calle Florida en ejercicio de la libertad de tránsito y dispuesto a disfrutar con el ejercicio de otras libertades, como ser la libertad de mirar los modelitos de las muchachas primaverales, la libertad de ser empujado por esos tipos que arrastran portafolios y la libertad de los que ofrecen a gritos ballenitas, pañuelos, estatutos, periódicos, fotografías, peines, lapiceras, frutas y otras hierbas, todo lo cual le da color, animación y simpatía a la calle más elegante y fina de Buenos Aires. A las 2 cuadras y pico, cansado como un buey, metafóricamente hablando, se entiende, me metí en el Gran Cine Florida, donde iba a empezar la función titulada Rebeca, una mujer inolvidable, a cargo de Jean Fontaine y Laurence Olivier, en ambos papeles protagónicos. En el programa decía: vuelve la mujer inolvidable. Ninguna mujer quisiera vivir tan tumultuosa aventura de amor. Entre dos cuerpos palpitantes de vida se agita la sombra de la muerte. Duración 115 minutos. ¿Cuánto vale la entrada?, le pregunto a ese hombre que todos los cines los tienen encerrados atrás de las rejas para que no se escapen con la plata. 15 pesos con 95, contantes y sonantes. Después de un rápido cálculo mental, llegué a un final asombroso. ¡Ja! ¡La vaca! Si la cinta dura 115 minutos y me cobran 15,95, el asunto me sale a más de 10 guitas por minuto. Si quiere, la saca. Y si no, la deja. ¿No ve que el programa ofrece una copia nueva y visión panorámica? Bueno, como uno va a divertirse y no a buscar pelos en la leche, con permiso del sindicato de tamberos, no sea que se ofendan y declaren estado de alerta en las ubres. Pagué. Entré. Me saqué el saco para tener un poco de refrigeración y empecé a ver la película con gran atención, calculando que cada vez que parpadeaba perdía 7 o 6 centavos. Así me vine a enterar que la mujer inolvidable, o sea, la Rebeca propiamente dicha, no trabajaba en la cinta porque había muerto en un naufragio, y que el artista Laurence Olivier hacía el papel de un viudo triste que, para consolarse, agarra y se casa con la Jean Fontaine, y juntos se van a vivir a un amplio y sólido castillo lleno de sirvientes y lleno de recuerdos de la finadita. Durante más de la mitad de la cinta, o sea, unos 9 pesos y pico, la vemos a la pobre Fontaine sufriendo por culpa de una sirvienta que viene a ser la delegada de los mucamos, la cual a cada rato le refriega por la cara la memoria de la difunta. Que la Rebeca era linda y hermosa, que la Rebeca era inteligente, que la Rebeca era elegante, que la Rebeca era patatín, que la Rebeca patatán. O sea, que la pobre desgraciada anda toda asustada de un lado para el otro y sin tener el consuelo de su marido, el cual anda siempre con cara de enfermo del hígado a causa de no poder olvidar a la difunta. Menos mal que cuando falta un par de pesos para terminar la película, se aclara todo. Resulta que la Rebeca, aparte de haber sido una coqueta, caprichosa, burlona, ambiciosa y descocada, se portaba como una chancha
engañándolo al Laurence Olivier con otro tipo. Andá vos a confiarte en algunas finaditas que trabajan de mosquitas muertas. Y faltando 40 o 35 centavos para el DENT, es decir, el fin, se produce un incendio en el castillo y el fuerte resplandor del voraz elemento se unen en un fuerte abrazo a los dos protagonistas, sellando con un beso largo y sin pausa la felicidad que se merecen después de tantos sufrimientos. En fin, 16 pesos gastados para ver a una Rebeca que no apareció en ninguna parte, igual que la copia nueva y la visión panorámica. La verdad es que no somos nada.